Muy buenos días. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su presencia en la ceremonia cívica de honores a la bandera nacional que se celebra en la Plaza Los Constituyentes de 1917 del Palacio Legislativo de San Lázaro. Encabezan esta ceremonia el diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, las diputadas vicepresidentas de la Mesa Directiva, diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputada Marcela Guerra Castillo, las diputadas secretarias de la Mesa Directiva, diputada Brenda Espinosa López, diputada Saraí Núñez Herón, diputada María del Carmen Pinete Vargas, diputada Jessica Ortega de la Cruz y diputada Olga Luz Espinosa Morales. Queremos también agradecer la presencia de diputadas y diputados federales de esta legislatura que nos acompañan en este acto. Queremos destacar que en recuerdo de la proclamación del Plan de Iguala en 1821, con el que se declaró la consumación de la independencia de México, el 24 de febrero quedó instituido como el Día de la Bandera Nacional, motivo que hoy nos reúne en esta ceremonia de honores a la bandera. A continuación, damos inicio a la ceremonia de izamiento de nuestra bandera nacional. Entonaremos ahora nuestro himno nacional. Thank you.
Agradecemos también la participación en representación del Grupo Parlamentario del PRD de la diputada vicecoordinadora Elizabeth Pérez Valdés. Agradecemos asimismo la valiosa colaboración de la escolta de la Dirección de Protección Civil, de la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, de la Banda de Guerra de la Policía Auxiliar a cargo de José Ángel Chocoteco Barajas, de las niñas y los niños del CENDI de la Cámara de Diputados y del coro Ayuc de la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata, ubicada a 2 horas de la ciudad de Oaxaca, perteneciente al municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, puerta de la región Mije. Les hacemos una cordial invitación al término de este acto a todas nuestras y todos nuestros asistentes para que nos acompañen a un costado de la rotativa constituyente a la ceremonia de jubilación del elemento canino Lucas, un integrante muy querido de esta Cámara de Diputados. Por su atención y participación en este acto cívico, muchas gracias y muy buenas tardes.